Para algunos ciudadanos, la utilización del sistema integrado de transporte SITP resulta complejo porque no comprenden los tableros de rutas o porque consideran que no se han realizado la socialización educativa necesaria para el uso del servicio. Sin embargo, para otros es despreocupación y desinterés por conocer el sistema. Jesús Martínez, un docente que utiliza el servicio del CIP de lunes a viernes para ir a su trabajo, asegura que este sistema mejora el transporte urbano de la capital del país y que era necesario. La verdad, al principio sí fue algo como confuso, pero la verdad es solamente informarse y saber cómo utilizarlo. Creo que en estos momentos es bueno que tanto el transporte como la ciudad tenga como una mejora en ese sentido el transporte. Afirma de igual forma que dentro de los cambios más positivos que ha encontrado en el sistema está el cambio de horarios de atención a los usuarios. Beneficios como tal ha sido el horario, puesto que los buses normales siempre trabajan por mucho 9, 10 de la noche. Cambio el último servicio, el SITP sale a las 11, entonces alcanza a llegar a mi casa o al trabajo. Existen varias quejas porque se desconoce cómo utilizar el sistema. Sin embargo, Jesús asegura que la clave está en aceptar las ayudas pedagógicas que se brindan. Primero, los comerciales que dan por televisión, en la página de Transmilenio que tienen el icono de SITP, en el portal cuando fui por mi tarjeta también me dieron información y pues las apps que les descargo el celular. Al acercarnos a los usuarios para conocer su opinión sobre el sistema, varios aseguran no entender las rutas. Me paré aquí y duré como una hora preguntando, no tenía ni idea, decía P7, 1 de mayo acá, por acá no sé cuántas, por la vía. Ni idea, man, que a uno. Otros aseguran que se aprende rápidamente a usarlo, pero piden no se cambien los trayectos. Uno lo aprende, eso es normal, eso lo va educando a uno. Como saber uno que lo dejen en tal sitio, uno ya se educa. Que lo recogen en tal sitio, uno ya se habitúa. Pero que dejen las rutas como estaban. En algunos casos sí, mantiene la misma ruta, varían algunas direcciones o calles, pero por lo menos en la gran mayoría sí se mantienen las rutas. En otros casos sí las acortaron, pero pues para eso se hacen los transbordos. Jesús asegura que el éxito del sistema para los ciudadanos depende de su interés por conocer el funcionamiento del mismo. Falta como de interés, de ganas de que las personas tengan como el hábito de adquirir un nuevo conocimiento. Es algo de cultura, pues, transportarse en estos buses. En grandes ciudades manejan esto y pues es mejor, tienen un mejor servicio acá.